Muy buenas, vamos con una noticia de Global Farmer y es que ya tienen su primer parche, su primera gran actualización. Y vamos a leer la noticia. Nuestra primera gran actualización ya está disponible para todos. En primer lugar, gracias a todos por sus comentarios, ideas, informes de errores y votos sobre las funciones. Es un verdadero placer poder interactuar tanto con ustedes y hacer que este juego alcance su potencial paso a paso. Sobre todo, de cambios principales. Dibuja campos en cualquier momento. Campos, lagos, bosques, pastos. Es una propuesta de la comunidad. Se han añadido curvas meteorológicas para suavizar el clima de tu región. Y se ha añadido una descripción general de la capacidad de almacenamiento, gracias a la comunidad. Han metido un tractor nuevo y grandes cambios de equilibrio para precios más realistas y contratistas reequilibrados. Vale, dibujar campos en cualquier momento durante el juego. Puedes crear nuevos campos y no solo comprar campos existentes. Gracias por esta maravillosa sugerencia. Patman, que es quien lo sugirió, esto permite empezar a jugar en cualquier lugar, incluso si seleccionas un lugar sin suficientes datos. Recordad que ese juego se basa en toma satélite y si no tiene el software que han usado, no ha encontrado campos, pues ser blanco. ¿Vale? Además también puedes eliminar campos que te permite dividir el bosque, un bosque enorme en varios campos separados. ¿Vale? Puedes poner que es un campo, que es un bosque, una zona de pasto o un lago. Vale, descripción general de la capacidad de almacenamiento. En el juego te han metido pues, un indicador de cómo están de llenos los almacenamientos. Perfecto, esta es una respuesta de Chris. Han añadido un tractor antiguo, añaden curvas climáticas para que no sea tan entiendo, sea más visual, ¿vale? Y más intuitivo. Y actualizaciones de equilibrio, pues todos los cultivos tienen precios más realistas, así como rendimientos en toneladas. Se han reequilibrado los almacenamientos para abordar los mayores rendimientos por hectárea. El rendimiento de los tractores ahora es relevante y tira de los implementos más lentos o más rápidos, depende de lo que tengas, si las más o menos rápido. Las máquinas están muchos días en el campo, cuestan exponencialmente más con cada día adicional. Intenta mantener su duración de trabajo en 1 o 2 días, es decir, si estás trabajando más de 1 o 2 días, el precio se encarece. Se han agregado nuevos contratistas y se han equilibrado los contratos. Con el segundo nivel de contratos tiene usted más opciones sobre qué cultivo desea centrarse. Los contratos tienen al menos el doble de valor que la venta de cosechas en el mercado y los cereales y las patatas tienen contratos especialmente lucrativos ya que requieren maquinaria especial que permite obtener altos rendimientos. Son más laboriosos, con lo cual no pueden valer lo mismo que el otro. Bueno, el parche es enorme, como podéis ver. Pero vamos, que el juego está vivo, está muy vivo y la verdad es que esto de los campos me ha encantado. Pues nada, habrá que seguir jugándolo. Gracias por vernos y hasta luego.